Estamos, estamos un poco atrasados. Eh, yo, yo en realidad llegué hace rato, pero eh, estaba, estamos esperando a Mario que ven, nos avisó que viene en el metro y que viene un poco atrasado, pero, pero viene, digamos. ¿eh? Eh, pero mientras tanto, quiero, quiero contarles que nuestro amigo, historiador, amigo también de la corporación y especialmente del instituto, eh, acaba de entregarme un libro que va a salir publicado próximamente y este libro eh, lo vamos a lanzar por supuesto acá en el instituto y se llama Estado, ciclos mineros y poblamiento en el desierto de Atacama. Tal, tal, 1870-1950. Entonces, eh, es, un, es un libro muy, muy interesante, eh, que fue financiado por, por, por Minera Meridian, que tiene el Peñón y Oeste, ¿cierto? Y así que próximamente lo vamos a lanzar aquí en el instituto, eh, porque, bueno, sin lugar a duda, es un, es un, es un, texto, es un texto muy interesante. Y que, y que habla de, 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 de los ciclos mineros, que un poco hoy día también nos va a hablar Mario, que está acá a mi lado ahora. Así que ya estamos próximos a, a empezar. ¿eh? Voy, a, voy a partir presentando a Mario. Eh, la gran mayoría de, los, de, de nosotros lo, lo conocemos, eh, pero... Eh, para aquellos que no lo conocen... Y voy a colocar el teléfono en, en modo avión para que no moleste. Y aquí traje un par, de, un par de, de cosas de Mario y de su currículum, que es bastante extenso. que Por supuesto, no lo voy a leer completo, pero sí voy a decir algunas cosas que, que me parecen que son súper importantes. Mario se formó en la Universidad de Chile como historiador y, y posteriormente hizo un, un doctorado en historia económica en la, en la Universidad de Barcelona, en España, y es profesor asociado del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile. Quiero. quiero, quiero Mario ha publicado eh, tres libros en distintas épocas, pero quiero, quiero por lo menos promocionar dentro de esos tres libros dos de ellos que son de especial interés para nosotros como, como, eh, como profesionales vinculados al sector minero. Voy a poner los lentes porque, aunque ustedes no lo crean, para mí también han pasado los años. ¿eh? Bueno, tenemos aquí... Eh, en el año 2009, Mario publicó Hombres del Metal, Trabajadores Ferroviarios y Metalúrgicos Chilenos en el Ciclo Salitrero eh, 1880-1930, ¿no? que son ediciones de la Facultad de Filosofía eh, y Humanidades de la Universidad de Chile. Y, y después, el 2012, eh, publicó... Y crecimiento sin desarrollo, precios y salarios reales durante el ciclo salitrero de Chile, 1880-1930, que fue publicado por la Editorial Universitaria. Bueno, tiene una serie de capítulos de libros en los últimos diez años, una, un grupo importante de, de artículos también en, en revistas indexadas, ¿cierto? Eh, y tiene eh, proyectos de investigación eh, y relacionados fundamentalmente con el ámbito de la, de la colectividad judía en Chile. Y, y ha participado en una serie de, con, de congresos científicos en los últimos cinco años que están acá detallados eh, en, en, en su currículum. ¿ya? Bueno, eh, entonces, pero lo importante es lo que va a contarnos Mario ahora en su, en su, en su charla, que se llama La minería, la historia económica de Chile, aprendizajes y desafíos. Así que dejo con ustedes al doctor Mario Matus para que nos cuente acerca de este tema tan interesante para nosotros. Gracias, Mario, por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Javier, y, y ruego disculparme por la, la demora. Tuve un malentendido con la, la hora de inicio y, y lo, lo, lo encontré al, muy, muy al final, entonces, solo es por mi culpa la, la demora. ¿eh? No, no es atribuible ni, ni a la organización, a quien le debo muchos agradecimientos, ni, 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 a, ni a nadie más que a mí. Así que eh, quiero entonces eh, decirles que. Estoy muy, muy contento de exponer esta, esta ponencia de hoy. Es una visión de largo plazo, son muchas, es mucho material, entonces yo trataré de ajustarme al tiempo. Eh, le voy a pedir a, a Javier que me indique cuando me queden unos cinco minutos para no, no extenderme demasiado. Y, y de ese modo también entonces llegar a un cuadro final que es de sinopsis de, de todos los aprendizajes y, y desafíos pendientes. Bien, entonces voy a, voy a comenzar. Voy a ir rápido por las pantallas. Esta, esto quedará aquí para que ustedes puedan después observarlo con detalle. No me podré detener en los detalles, así que voy a ir exhibiendo las láminas y vamos a ir avanzando. Bien, entonces el, el, el propósito de esta, de esta presentación es ver eh, la minería, eh, la historia económica de Chile a través de un periodo que es bastante largo, que es desde fines del siglo XVIII hasta hoy en la práctica a través de una trama que, que discurre por sus, los problemas que se ha tenido que enfrentar a lo largo de estos más de dos siglos, eh, eh, la, los aprendizajes que ha hecho eh, para aprender a resolver, para poder resolver algunos de esos problemas, y luego los, los, los problemas que han quedado pendientes, que, que todavía esperan hoy eh, una, un aprendizaje que... Eh, no hemos hecho como, como país y como, y como sector también, podríamos decir. Para ello, entonces, vamos a, vamos a examinar estas dos preguntas que hay al final. ¿Qué problemas en la minería chilena que han sido resueltos, eh, han sido resueltos a través de aprendizajes fundamentales realizados por sus actores? Estoy hablando básicamente de aquellos que laboran y eh, que trabajan en el sector minero en Chile. Y, y por otro lado, ¿qué problemas no han sido eh, plenamente resueltos o ni siquiera incluso han sido abordados hasta hoy? y forman una trama de, de desafíos urgentes de resolver, serían los dos grandes asuntos. ¿no? Entonces, eh, vamos a ir periodo por periodo y voy a tratar de ir bastante rápido. Entonces, lo primero que hay que decir es que eh, en el periodo colonial, que, que abarca desde el siglo XVI, y yo lo, lo, lo dejo hasta 1830, más o menos que es el periodo que empieza ya a funcionar de forma más o menos estable la economía chilena. Eh, durante todo este periodo previo, eh, la minería no ocupó un rol predominante en la estructura productiva y exportadora de Chile. Esto es lo primero que hay que decir. ¿sí? Y esto llama la atención porque no, no necesariamente tendría que haber sido así. Si uno analiza la composición de, de, las, eh, de la producción, ¿no es cierto?, eh, que existía a fines del periodo colonial, a pesar de que hay un aumento importante que después vamos a señalar eh, a fines del siglo XVIII, digamos. Eh, sobre todo, eh, pero que ya se venía notando desde antes, eh, los trabajos de la profesora Méndez han, han abordado muchos de, mucho de esos sectores productivos mineros. Eh, en general, el, la agricultura ocupaba un peso mucho más importante, digamos, dentro de la estructura del Producto Interno Bruto de, de la economía chilena. ¿Mm? Ahora, ¿por qué ocurría esto? ¿Mm? Esto es importante señalarlo. Básicamente ocurría porque el rol que cumplía la economía chilena, que ahí aparece marcada con una letra C en el mapa, era proveer de suministros a, a zonas que eran mucho más privilegiadas por la administración colonial, en este caso el virreinato del, del Perú. Por lo tanto, eh, el rol que tenían estas zonas, las zonas sede, era básicamente eh, proveer eh, alimentos eh, y todo tipo de insumos, eh, productos del cuero, eh, de la ganadería, eh, para, para cuerdas, para velamen, muchas cosas que tenían que ver con. ¿No es cierto? Eh, eh, productos que era más difícil eh, eh, producir en esas zonas que eran más privilegiadas, en este caso, esta zona A, que era la zona del Virreinato del Perú. Ahora, no es que no pudiera realizarse esa producción ahí, lo que pasa es que eh, existía un claro eh, privilegio por utilizar todos los factores productivos para, digamos, eh, eh, a, a explotar al máximo la riqueza eh, argentífera de, del Virreinato del Perú. ¿no? Por lo tanto, la mayor parte de, de los. De lo, el factor trabajo, digamos, los recursos humanos disponibles, se desplegaban para sacar el mayor partido, ¿no es cierto?, a esa minería de plata. De manera entonces que no es que en Perú no se pudieran producir alimentos y otro tipo de suministros, pero entonces ocurría, y esto también ocurrió en, en, en México, digamos, en relación a otras zonas que no eran mineras, lo mismo ocurrió también en Brasil, en zonas que no eran mineras, eh, fueron quedando más postergadas y tuvieron que encontrar un camino productivo para complementarse económicamente con estas zonas que eran más bien productoras de metales preciosos. Porque ese fue el rol que se le asignó dentro del mapa productivo americano a, a las zonas que no eran eh, capaces de generar grandes ingresos a la corona por vía eh, producción de metales preciosos, ni tampoco eran capaces de, de generar otro tipo de ingresos también muy elevados eh, a través de eh, eh, plan, eh, economías de plantación, básicamente productos tropicales que eran muy rentables. De luego exportar a Europa. Estoy pensando principalmente en el azúcar. Entonces, en esos lugares, por ejemplo, se, se importaban esclavos negros y ahí se hacían cultivos de, de plantación tropical y la rentabilidad de por ese lado. En, en los otros lugares, las zonas A que aparecen marcadas ahí, se utilizaba intensamente mano de obra indígena para explotar metales preciosos, básicamente. Entonces, las zonas C vienen a ser un complemento de las zonas A y B. Y ese es el rol que le tocó a, a nuestra economía. De manera entonces que eh, lo, la mayor parte de los productos eran, eran, eran productos de, de alimentos, digamos. Ahí aparecen algunos: trigo, harina, subproductos de ganadería, gra, grasa, cebo, cordobanes. Pero empieza a aparecer lentamente, ¿no es cierto?, eh, los productos, los, los metales, en la medida que se, se va, va apareciendo un, un desbalance eh, comercial. O sea, había un saldo negativo. Normalmente los productos que se traían a Chile eran eh, más aglutinaban un mayor valor, digamos, que los productos que salían de Chile, que se exportaban desde Chile. De manera entonces que había un, un diferencial negativo que había que saldar. Entonces eso se saldaba con metales preciosos. Y esos metales preciosos básicamente eran oro y, y plata. De manera entonces que a otro, otro tipo de metales que eran no preciosos ocupaban un rol menor, digamos. ¿no? Esto es importante decirlo. ¿bien? Entonces eh, el, el, el momento para el cobre va a ser posterior. Por eso que eh, eh, entonces... Eh, Chile tenía este rol minero más bien subsidiario, complementario, eh, y, no, y no, tenía un, 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 no tenía un aprovechamiento de todo su potencial minero. ¿bien? Eso va a cambiar en la medida entonces que vayan liberándose estos mecanismos mercantilistas. La corona se va dando cuenta que le conviene ir liberalizando el comercio y a fines del siglo XVIII entonces se empieza a permitir que los países comercien de manera más libre entre las distintas regiones del. del de la administración colonial en América, y eso va a significar entonces que va a surgir la demanda peruana y también la demanda española por productos mineros. Entonces a partir de ahí, no solo eh, eh, Perú va a comprar más trigo, que era nuestro producto estrella, digamos, como habían sido también los productos de la ganadería, eh, sino que también ahora se va a empezar a exportar cantidades cada vez mayores de cobre ¿sí? hacia, hacia el extranjero, y es ahí entonces cuando aparece un metal no precioso que viene a cumplir un rol importante en la estructura minera de, de Chile. Entonces, si se fijan ahí, por ejemplo, en, ese, en, esa, en esa lámina, en esa lámina que resume los tres productos, el, el oro, la plata y el cobre, eh, si uno ve la barra más alta, la más, la más eh, de, de, de un color más, eh, más oscuro, ese es el oro. Porque el oro, aunque era poca cantidad en volumen, era mucho más valioso entonces por eso que se ve el oro en porque ese ese diagrama está es representa valor en pesos ¿ya? por lo tanto en valor el oro so sobrepasaba claramente a, a las otras dos barras que eran eh, después venía no es sé, cierto la plata en en un al medio digamos en la barra que está al medio y finalmente el cobre entonces si bien lo que se producía más en volumen era cobre el valor era era menor bien entonces y eso significa entonces que eh, el, ese, 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 ese mapeo de la estructura productiva minera se va, se va a consolidar en esa dirección. O sea, en el fondo, para pagar los saldos comerciales deficitarios, ¿no es cierto? Y por otro lado, esto va a alentar un, 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 un contrabando cada vez mayor. Porque, claro, va, va a significar que muchas ocasiones, se, eh, al, al tener que pagar un impuesto, esto, esto, estos metales, sobre todo los metales preciosos, se va a tratar de sacar por comerciantes extranjeros. Eh, para poder, digamos, eh, generar eh, el pago de las mercancías que se traen desde Estados Unidos, desde Europa, de distintos lugares. Y lo otro es que también se empezó a alentar eh, la producción en masa de estos, de, estos, de, estos, de estos productos mineros, digamos, sobre todo el oro y la plata, porque había un vacío circulante muy notorio. Y, y se empezó, es la época que se instituye, se establece la, la Casa de Moneda. Y se, y se hace precisamente con el fin de satisfacer ese vacío de circulante que había en la economía chilena. Vamos a la otra. Entonces, eh, si uno se fija, además la, las autoridades coloniales promovieron el, el desarrollo de la minería en el Chile del siglo XVIII. Eh, se, se, se estableció una legislación a partir de la cual no es cierto? se permitía que eh, personas que normalmente eran, eran pobres, eran sencillas, mestizos muchas veces, eh, emigraran a esta zona. Y ahí se ve que, por ejemplo, es la, la zona del norte chico, es eh, eh, una de las que más crece, digamos, eh, en este periodo, en el siglo XVIII, precisamente porque se produce un, un incentivo muy fuerte para que eh, personas de, de pocos recursos puedan acogerse a esta legislación minera que está alentando la producción de estos, de estos, de estos yacimientos. Eh, de manera entonces que eh, la minería empieza a aparecer ahora ya como un sector más relevante, ya no es el segundón. Como había sido antes, sino que empieza a despuntar. Eh, sigue siendo, teniendo un rol todavía posterior atrás de la agricultura y la ganadería, pero ya parece como un, un, un sector que está apuntando a algo más. Y luego, a partir de aquí, ya tenemos el, el primer siglo primario exportador. Y aquí donde eh, me, me voy a detener un poquito, porque en el periodo, eh, vamos, si ustedes se dieron cuenta, saltamos del siglo, fines del siglo XVIII a 1830, porque el periodo que va al medio, de, digamos de todas las guerras de independencia y todo el periodo de, 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 de desorden interno eh, y que eh, agobió a, a casi todas las repúblicas latinoamericanas eh, va, va a impedir eh, que hayan eh, no es cierto eh, haya un, un despertar productivo y exportador en la gran mayoría de los países latinoamericanos. Chile en ese sentido va a ser una excepción porque muy tempranamente una vez que se acaba el periodo de inestabilidad eh, con, con establecimiento del de la época portaliana, digamos, 1830, eh, se, se, se dan ciertas condiciones que permiten que, a diferencia de otros países de América Latina, Chile se encuentra en un umbral de oportunidad para poder exportar muchos productos, digamos, aprovechando que ahora la decisión de qué producir y qué exportar ya no eh, corresponde a la corona española, sino que ahora se pueden explotar eh, eh, potenciales ventajas competitivas de varios productos, ante los cuales Antiguamente no se podía sacar provecho porque era la corona la que establecía eh, el tráfico de mercancías y qué es lo que le convenía traficar. De manera que entonces es que aquí se dan varias coincidencias interesantes. Por un lado, ¿no es cierto?, ocurre que eh, en esta época se da este umbral de oportunidad eh, en la medida que eh, el Estado chileno se empieza a organizar, lo que genera un, un, un proceso de, de estabilidad institucional muy importante. Pero por otro lado, se da una cosa que es muy circunstancial, muy fortuita, y es que empieza a aumentar de una manera muy importante la demanda mundial de cobre. Y esto es lo que hace subir los, el precio del cobre, pero no solo el precio del cobre, en general el precio de casi todos los productos primarios. Y esto que este esta diagrama que se da a la derecha, lo que muestra es lo que se denomina términos de intercambio, que es la relación de precio entre los precios de exportación de productos primarios versus los precios de importación de productos industriales. ¿Qué es lo que ocurría en esta época? Hacia 1830 eh, eh, se empieza a, a lentamente a abaratar la producción de productos manufacturados, debido a que Inglaterra está en su punto máximo de, de expansión industrial. Y por otro lado, a partir de 1850 se empiezan a incorporar otros países que antes no eran parte del club de los países industrializados, en lo que se va a llamar después una segunda industrialización. Y eso va a significar entonces que muchos productos, por ejemplo, el caso típico son los productos textiles, que bajan de precio. Pero no solo eso, bajan los precios, por ejemplo, de las máquinas en general. Lo, las máquinas de vapor empiezan a bajar todos eso, eso, esos productos porque en el fondo eh, hay más países produciendo esos productos. De manera entonces que mientras que están bajando o al menos no están subiendo mucho los precios de esos productos industriales, esos productos industriales demandan mucho insumo primario para ser elaborados. Entonces toda la industria, por ejemplo, eh, no solo de Inglaterra, sino que ahora de otros países, empieza a, a utilizar el cobre de una manera mucho más importante, por ejemplo, en la fabricación de, 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 de cascos de los buques. Los buques empiezan a ser eh, recubiertos con planchas de, de cobre. Y eso se hace porque se detecta que, eh, ¿no es cierto?, con el tiempo, eh, los moluscos que se apegan al, al, al casco de madera lo van... Lo van pudriendo y, y le, le acortan la vida útil al, al buque. De manera entonces que se descubre que poniéndole planchas de, de cobre, el, el casco puede durar mucho más. Esto, esto es antes que la aparición de los buques de vapor, son los, los veleros. Bien, todavía. Y en la medida que se empieza a masificar ese uso, también se, se va masificando el, el uso de, 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 de un montón de utensilios de cobre que, que antes no, no eran fabricados eh, a esta escala. Eh, la misma revolución industrial pide esto, 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 elaborar estos productos, digamos, estos insumos. Eh, las máquinas de vapor, eh, los textiles, todo esto demandaba productos asociados al, al cobre y al bronce, porque también el bronce eh, es una aliación que se hace con el cobre. De manera entonces que ese hecho eleva los precios de los productos primarios, no solo de los metales, eh, en este caso el cobre y otros más, sino que además eleva los precios de los productos... De los alimentos, digamos, ¿no? y otros insumos, por ejemplo, fibras textiles y otros más. ¿ya? Y eso es lo que hace entonces que los términos de intercambio, como se ve ahí, empiecen a, a ser cada vez más ascendentes. Eso significa que la relación de precio, a diferencia de lo que se decía antes en la teoría de la dependencia, que siempre los precios de los productos primarios tenían un, un desempeño desfavorable en relación a los precios de los productos industriales, esto no se ve en el siglo XIX. Lo que se ve es al revés se ve que los precios de los productos primarios, digamos, de los insumos, tienen una trayectoria mejor que la que tienen los precios de los productos industriales. Y entonces, esto es lo que se traduce entonces en la apertura de un enorme mercado mundial para los productos mineros, entre otros productos. ¿Bien? Y ahí entonces es donde pasamos a otra esfera que es eh, qué es lo que posibilitó que, que Chile pudiera aprovechar este umbral, porque este umbral no fue aprovechado por la gran mayoría de los países latinoamericanos. Una es la estabilidad institucional, sin duda. Pero lo otro es que eh, Chile, a la medida que eh, adquirió una estabilidad institucional, pudo empezar a construir instituciones gubernamentales de largo plazo que son fundamentales. Entre ellas, por ejemplo, cuatro ministerios que son fundamentales, que, que, que sin ellos no, no funciona nada. Ministerio de Economía, Ministerio de Hacienda, digamos, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior. Y ya esos ministerios estaban funcionando en la, en la década de 1830 y van a ir ampliando, o sea, a nuevos ministerios. Ministerios sectoriales, productivos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con eso? Es que otro factor que va a, a favorecer mucho eh, este periodo para exportar productos eh, mineros al, al mundo, y no solo mineros, otros productos primarios, eh, es eh, el abaratamiento de los costos de transporte y básicamente el flete de los barcos de vapor, y por otro lado, ¿no es cierto? Eh, el coste de transporte terrestre por vía de ferrocarril. Entonces, ahí he puesto solamente do, dos. Ejemplos, digo, cómo se abarata, por ejemplo, el, el, los fletes entre 1850 y 1913, disminuye un 60% el costo de los fletes, si uno toma el periodo anterior a 1850 es, es mucho mayor, y ahí se ve cómo se amplía la capacidad de carga de la flota mercante mundial. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los barcos cada vez son más grandes, aquí aparecen ya los barcos de vapor, son capaces de transportar más productos, y estos productos... Que antes no habrían sido viables de exportar los productos mineros de bajo valor, estoy hablando de los metales eh, no preciosos. Antes no era, no era muy conveniente exportarlo, porque los costos de transporte eran muy altos, y por otro lado, ¿no es cierto? Eh, eh, eso hacía que eh, se privilegiara el transporte de bienes más caros y más livianos. Y esto ocurría a todo, a todo nivel. Pero a la medida que se va abaratando el costo de transporte, ahora se pueden eh, exportar productos primarios que son más pesados. Y, y que no son tan rentables. Entonces, esto es lo que viabiliza la exportación de estos productos. Por eso, que hasta este momento, digamos, no, no tenía mucho sentido exportar grandes cantidades, volúmenes de metales no preciosos, en el caso del cobre o el hierro u otros minerales. En el caso, en el caso de los ferrocarriles, los ferrocarriles también favorecen mucho el abatimiento de los costos de transporte, porque además se favorecen de otro elemento geográfico que es muy circunstancial y le, es muy afortunado para Chile y que no se da mucho en América Latina y es que la distancia que hay entre los centros de producción minera y, y, y los puertos por los cuales sale la producción al exterior es muy corta Lo, el, la distancia que hay entre no sé el interior de los valles chilenos eh, de las zonas cordilleranas como mucho y los, los puertos es, es muy pequeña en relación a otras distancias que se tienen que cubrir, por ejemplo, en otros países latinoamericanos. Estoy pensando en Brasil, en México o en Argentina incluso. La distancia es descomunal en esos casos. Incluso en Perú, la distancia que tienen que recorrer, ¿no es cierto?, para llegar a los puertos de embarque es mucho mayor. Entonces, en la medida que, primero con inversión privada, en el caso de los valles transversales del de norte chico, ¿verdad? y luego con inversión estatal, a través del establecimiento de una red central de ferrocarriles, que es la que se ve ahí, ¿Ya? al lado derecho, lo, lo que va a hacer el Estado a través de una inversión gigantesca es que en infraestructura, va a abaratar además los costos de transporte. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Los productores mineros se van a encontrar con, con un por primera vez con una matriz de costos mucho más favorable y un diferencial de ingreso de beneficio mucho mejor. ¿Bien? Esto es muy importante. Ahora, aquí quiero que se fijen en otras dos zonas que eran clásicamente mineras en América Latina como era eh, México, ¿m? que está ahí eh, en, en, en la penúltima columna, México, y luego está Bolivia en la primera columna y Perú. ¿bien? Ahora, ¿quién Chile en este periodo no solamente produce cobre, empieza a producir plata en grandes cantidades, pero no solo la produce porque encuentra buenos yacimientos, no solo la exporta porque los costos de transporte han bajado, sino que además eh, puede hacerlo porque los otros grandes productores de plata de América Latina están sumidos en, en la inestabilidad interna. México, vean cómo baja la producción de plata, lo, la cantidad eh, a la que decae eh, la producción de plata casi a la mitad eh, en, en un par de décadas. ¿ya? Y en el caso de Perú, Bolivia, ocurre más o menos lo mismo, incluso peor. O sea, los que habían sido grandes productores de plata de América... Por no haber podido eh, ordenarse políticamente, empiezan a reducir su producción y sus exportaciones de plata. Y Chile, que era un don nadie en materia de exportación de plata, se encuentra con yacimiento, pero tiene la suerte que se encuentra con yacimiento, tiene costo de transporte más bajo, pero además tiene ¿no es cierto? una estabilidad institucional que permite que se realicen las inversiones para que esos minerales puedan ser explotados. ¿Cuáles cuál eran las razones que provocaron el abandono del de yacimiento de plata en México y en Perú? Se ha arguido, los historiadores han, 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 han argumentado mucho y que una de las cosas que más afectaron fueron las levas, las levas eh, los reclutamientos para los ejércitos que estaban en constantes revoluciones y revueltas internas. Y lo segundo fue es que eh, eh, lo, al, al, al tener, encontrarse con, con, con este tipo de problemas, los productores de plata eh, mexicanos y, y peruanos del, del Alto Perú también se empezaron a encontrar con problemas de inundación de las de la, de la minas, digamos y no tuvieron la capacidad como para poder ir eh, sacando esa agua, digamos, y fueron quedando en desuso las minas. Entonces, si ustedes se fijan al final del periodo, por ahí, por 1860, se empieza a recuperar la, la minería de plata de, de México y Perú y Bolivia. Entonces, ¿qué es lo que hace Chile? Chile aprovecha justo un momento que es muy cortito, que no son más de 30 años, en el cual los otros competidores desaparecen, gracias a la estabilidad política interna del país. Y luego esto es lo que lleva entonces también a que se reanude la producción de cobre. Eh, si bien la plata fue el, el producto minero más importante en esta primera parte de, de, del ciclo exportador que va de 1830 a 1880, la plata va más o menos de 1830 a 1860, es el periodo de gloria de la plata. De la plata. Pero como ustedes ven ahí, ya eh, no por ahí por 1840 empezamos a ver cifras cada vez mayores de producción de cobre. ¿Ya? Y aquí se debe que aumente la producción de cobre. La producción de cobre se había, había, había caído, no tenía eh, tanta demanda, pero ahora, gracias a que el país es independiente, que puede tomar decisiones, que los costes de transporte se han abaratado, y que hay encadenamientos productivos, muchos productores de plata también ahora ta, pueden hacer, eh, digamos, eh, eh, transferencias, eh, pueden proyectarse hacia, hacia otros negocios, y en el caso del cobre va a ocurrir algo, algo similar. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Una gran señal que va a haber a favor del, de esta también eh, entusiasmo por producir cobre, va a ser los precios. ¿m? Entonces, ahí tenemos que la producción chilena, por ejemplo, va muy eh, en consonancia en la primera parte. Si ustedes se fijan, hasta más o menos 1860, por ahí. ¿m? A ver si se logra ver. Por ahí. Ahí, ahí, van, ahí van juntas, ¿se fijan? O sea, crece la producción en la medida que eh, crece, digamos, eh, también eh, el precio. Pero después van a observar que hay una disonancia, o sea, sigue eh, creciendo, ¿no es cierto?, eh, la, la sigue, cre, eh, sigue creciendo la, la, la producción en tonelada y sin embargo el precio está, está disminuyendo. Aquí, entonces ahí tenemos que empezar a explicar qué, por qué pasa eso. Entonces ahí lo que empieza a suceder es efectivamente que hay un problema de agotamiento tecnológico, de digamos, del modelo tecnológico. ¿Qué pasaba con este cobre? Tenía un, un tipo de aprovechamiento y de explotación muy rudimentario, eran técnicas heredadas de la, de la colonia, digamos, eh, hornos muy sencillos, digamos, eh. bueno, hay gente que sabe mucho más que esto que yo, acá está el, eh, no es eh, eh, el profesor acá, que ha estudiado mucho más esos fenómenos. Eh, de manera entonces que eh, hay, hay, hay fenómenos de atraso tecnológico, eh, y sin embargo, si ustedes se fijan, el cobre sigue, sigue su alza en producción hasta eh, fines de la década de los 70. ¿m? Y solo ahí empieza a caer. Ahora, ¿por qué, empieza, ¿por qué se da esa caída a partir de ahí? Ya sabemos que a partir de los años 70 se, se abate sobre la economía europea un conjunto de crisis financieras, básicamente. Y esas crisis financieras van a, van a hacer retroceder toda la inversión en muchas áreas, empezando por los ferrocarriles, pero también van a hacerla retroceder. En la producción ¿no es cierto? Eh, de, industrial y por lo tanto la demanda mundial por el cobre va, va a disminuir. Entonces, tenemos que también ahí hay otro periodo, hay un umbral ahí distinto, ¿se fijan? O sea, ahí tenemos un umbral que va más o menos de 1840 a 1870, ¿no? está traspapelado está, está tras, 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 tras con el otro ciclo del, de la plata. Y luego, no lo voy a mencionar acá porque se sale del, del ámbito de lo minero. Hay un último ciclo exportador que es muy importante, que es el del trigo. ¿ya? Y este es el último de los tres que se daba en este periodo. Pero lo que llama la atención aquí, ¿no es cierto?, es que en general esta, esta economía minera se basaba en tecnologías muy rudimentarias, altas leyes y condiciones muy favorables y un país ordenado que había puesto reglas que le permitían aprovechar ese momento, digamos, básicamente. ¿Bien? Eh, y aquí también hay otro elemento que yo creo que vale la pena mencionar. Eh, un, un error que se podría haber cometido en esta época y que afortunadamente no se cometió es que no se puso un alto impuesto a las exportaciones, sino, sino que más bien eh, los impuestos eh, eh, y los ingresos eh, impositivos del Estado provinieron de, ¿no es cierto? De, de las importaciones. Y en esto aquí hay, ha habido un gran, eh, un gran debate entre los historiadores. Yo diría que muchos de ellos se han equivocado porque han pensado que el hecho de que los gobernantes chilenos entre 1830 y 1880 hayan subido los impuestos a las importaciones era por una afán industrialista, de proteger a la, indust a la producción industrial local. Y nada de eso. El problema era que era, eh, habría sido un suicidio aplicar una exportación a los productos mineros, por ejemplo, y a otros productos, porque ellos eh, generaban una renta cada vez mayor y hacían eh, crecer al país. Eh, y por otro lado, era, era más fácil recaudar impuestos a las importaciones. Bastaba con tener un buen control de las aduanas y con eso se recaudaban. Pero cobrar impuestos, por ejemplo, a las exportaciones, habría sido matar a, un poco a la gallina de los huevos de oro. De manera entonces, en esta gráfica, eh, lo que se ve en verde es lo que pesa, ¿no es cierto?, los impuestos eh, a las importaciones dentro del total que recauda el Estado chileno para financiarse. ¿no? Entonces, si ustedes observan acá, prácticamente todos los otros impuestos desaparecen. Hasta aquí, que es donde comienza lo azul, que es el periodo salitrero, hasta aquí, básicamente todos los impuestos provienen de impuestos a las importaciones. No por un afán industrialista, repito, sino que con el fin de eh, financiar las labores del Estado. Y no había otra mejor forma en ese momento que hacerlo de esa manera. Entonces, no era un afán proteccionista industrial. Eh, más bien, el Estado tenía un, una política de corte liberal en lo comercial y alentaba las exportaciones. Por lo tanto, habría sido matarlas imponerle a, a las exportaciones mineras, en este caso, un alto impuesto. Eh, y, y para eh, terminar esta parte, eh, hay que agregar otros factores que se van a ir eh, sumando al final de este periodo, ya hacia entre 1860, 1880, que es cuando gobiernan los liberales, básicamente, pero que los liberales van a mostrar que en el fondo da igual quién gobierne, si conservadores o liberales, en la medida que el, el país logra empezar a estructurar políticas de Estado de largo plazo, intertemporal, o sea, que no importa quién es el que está gobernando. Y aquí yo voy a destacar algunas de las que me parecen más importantes. Una, un entorno institucional que ahora está eh, eh, muy fortalecido por el establecimiento de leyes que limitan y regulan el campo de acción del Estado. Otras instituciones que reducen el grado de discrecionalidad, de capricho, mm, en la recaudación y manejo de los recursos. Eh, ahí viene también todo un tema con eh, lo que tiene que ver con eh, la rendición de cuentas aparecen instituciones que fiscalizan la rendición de cuentas y un Estado que se eh, va eh, profesionalizando eh, desde el punto de vista de su burocracia. Y luego hay otras capacidades críticas que tienen que ver como eh, que la burocracia esté dotada de destrezas técnicas, que eh, eh, ascienda por mérito, eh, que haya probidad y autonomía en el Poder Judicial, que haya controles cruzados entre los órganos de la Administración Pública y transparencia y rendición de cuentas, como decía, en el manejo de las finanzas públicas. Estos son elementos muy especiales, porque en América Latina no se ven a esta altura, no se ven. Son, eh, Chile es, yo diría, el, el, el país que más avanza en esta materia de, digamos, de madurez institucional en este periodo. Y lo, y lo, y lo quiero ejemplificar en este óleo que está ahí, que es de Thomas Somersky, ¿no? que muestra cómo eran los muelles y los edificios que eh, constituían eh, eh, un próspero Chile comercial y exportador eh, en la década de 1860 eh, hacia 1866. O sea, justo antes de eh, la guerra eh, con España. ¿Y por qué eh, remarco esto? Porque todo lo que ustedes ven en ese óleo va a ser destruido por la flota española. El bombardeo al paraíso va a destruir, va a dejar en el suelo todos esos muelles que ustedes ven ahí de madera todo esos edificios, la gran parte de ellos va a ser destruido y sin embargo, gracias a que el país ha adquirido esta capacidad institucional gigantesca, no se va a tardar ni dos décadas en levantar de nuevo todo ese muelle que ustedes ven ahí, pero sobre nuevas bases. Entonces, si ven una fotografía ya de los años 80 o 90, van a ver todo eso reconstruido con edificios nuevos, un muelle nuevo, una costanera nueva. Y eso tiene que ver con el rol del Estado, sin duda. Vamos entonces a ver también de qué manera la, la minería aquí se posiciona como el principal motor de la economía chilena. Entonces, aquí en, este, en esta gráfica está, eh, eh, está eh, ponderado el, el peso relativo en términos porcentuales de todos los sectores productivos dentro de las exportaciones chilenas. Y lo que está en azul corresponde a la minería. Y como ustedes verán, eh, dentro de las exportaciones totales de Chile, entre 1844 y 1880, la minería ha absolutamente desplazado a todos los sectores productivos. Es como que se hubieran desaparecido. Si ustedes se fijan, la agricultura, que era, era, era la, no sé esto, la, la dueña ¿no? de casi todo el, el, el mapa productivo de Chile, ha, ha, ha pasado a tener un rol cada vez más, más menor, más secundario. Se han invertido los papeles. Y con esto voy a pasar eh, más al, al ciclo salitrero. Entonces, eh, si tengo que ir más rápido, me avisas, porque... Lamentablemente esto es mucho detalle, pero sé que tampoco puedo demorarme demasiado. En el ciclo salitrero que voy a ir con lo fundamental. Lo que vamos a tener es que Chile se apodera de las dos provincias del norte grande y eso coincide, ¿no es cierto?, con también una relación de precios muy favorable para los nitratos naturales como se ve ahí en esa gráfica. Entonces, entre 1880 y 19, no es cierto, más o menos 20 el, 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 el periodo, digamos, de, de, de crecimiento de los precios es muy favorable y esto es lo que hace que la, la producción de salitre se transforme prácticamente en el, 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 el sector que se apodera no solo de, de la minería de Chile, sino que de toda la economía chilena. Sin embargo, esto va a traer problemas, como ya sabemos. Ya a partir de la década de 1920 empezamos a ver una caída importante en los precios que se va prolongando en el tiempo que, y que va eh, cobrando su peor momento hacia el año 1935 al final. Y con ello entonces los últimos, resu los últimos resurgir que tiene el, el salitre son espurios, porque en el fondo es inevitable esa decadencia que se empieza a vivir a partir de, eh, en realidad, de la Primera Guerra Mundial. Y aquí tenemos entonces que, eh, sin embargo, a pesar de todo lo que se pueda decir, de lo negativo que fue el hecho de que el salitre se apoderara de toda la estructura productiva, prácticamente de toda la estructura exportadora de Chile. A pesar de eso, no cabe ya a esta altura seguir eh, eh, señalando que eh, eh, el salitre fue un enclave. ¿Mm? Y la mejor forma de probar que no fue un, un enclave productivo, es decir, que un sector totalmente aislado y que no eh, hizo prosperar a ningún otro sector productivo del país, eso ya está demostrado hasta la saciedad que es falso. Y la mejor forma de demostrarlo a través de un nuevo cálculo del Producto Interno Bruto, a través del valor añadido bruto por sectores productivos, y donde observamos que si uno va color por color, se va a dar cuenta que el sector industrial, el sector agrícola, otros sectores mineros, y, ese, y los, sobre todo los sectores que están arriba, que son los últimos seis, que son servicios, crecen de una manera descomunal en este periodo. Entonces, incluso se podría decir que en este periodo... Surge una industria sustitutiva por primera vez en Chile entre 1880 y 1930. O sea, la industria no nace con la corfo, nace antes, nace al calor de los impulsos y los encadenamientos productivos que vienen de la minería. Pero la minería también estimula la agricultura y también estimula los servicios que se ven muy favorecidos por el crecimiento de las grandes ciudades. Ahora, sin embargo, como sabemos, esto generó una enorme dependencia exportadora el salitre eh, y fiscal. Entonces, en un único producto y ya sabemos eh, en qué termina todo este cuento. Entonces, ahí se ven los datos de cómo fue aumentando la participación del salitre en el total de las exportaciones y en la recaudación de impuestos en Chile. Y claro, cuando nos acercamos a, esa, a esos montos... 60%, casi en algún momento casi el 80% de las exportaciones y, y eh, eh, sobre el 50% de toda la recaudación tributaria, indudablemente que la economía chilena estaba en una situación de debilidad gigantesca eh, en caso de que se derrumbara eh, el salitre, cosa que ocurrió. Y, y, y luego también tenemos un problema que se va a traspasar al ciclo que viene después, que es en la medida que el Estado empieza a tener estos ingresos fabulosos por el salitre. Eh, y que se ven ahí reflejado en la línea, ¿no es cierto?, en eh, rojo, ¿Mm? ¿qué es lo que va a pasar? Que va a, a surgir una predisposición, una, un, una propensión del Estado también a ir gastando más de la cuenta. Entonces va a empezar a suceder que los gastos van a empezar a superar a los, a los ingresos. ¿Mm? Eh, entonces ahí tenemos varios momentos en los cuales se va notando esa situación, yo no alcanzo a ver acá, pero... A ver, sí. Claro, los gastos están en rojo y son los gastos los que empiezan lentamente a llamar la atención porque empiezan a estar por encima de los ingresos. ¿Por qué ocurre esto? El Estado es rico. ¿Por qué empieza a tener un déficit fiscal? ¿Por qué resurgen, empiezan a surgir las presiones de todo orden? O sea, a mayores ingresos producidos por la minería, en este caso el salitre, empiezan a surgir presiones de todo orden que generan una conducta fiscal eh, desbordada por parte del Estado. Y esto va a empezar a generar problemas que se van a trasladar después. O sea, el problema, el problema de los déficits fiscales no es del siglo XX, ya venía el siglo XIX. Y luego tenemos lo que ya eh, es notorio eh, como declive productivo. Ahí hay un cuadro que muestra el empleo y la productividad. Fíjense que mientras más crece el, el, el empleo, que está en las barras, ¿ya? más cae la productividad. ¿Y esto por qué? porque había una obsolescencia tecnológica cada vez mayor en el, en el negocio salitrero. O sea, el, el, las oficinas salitreras se estancaron en, en, en unos modelos productivos, en un modelo de costo, digamos, eh, en una estructura de, de productiva y tecnológica que ya claramente estaba en obsolescencia frente a otros desarrollos tecnológicos a comienzos del siglo XX. Y sin embargo, si ustedes se fijan, ¿dónde se cruzan las dos curvas? Las dos curvas se cruzan más o menos hacia, hacia 1900. Eh, a ver si logro ver acá, 1904, 1905 por ahí. ¿m? Y ahí donde ya se ve que eh, cada vez que se aumenta la cantidad de trabajadores en la salitrera, se está haciendo a costa de un, una menor productividad. ¿m? Y eso está indicando claramente que el problema que tenía la, la industria salitrera chilena no era solamente un problema de demanda externa, que cayera el precio externo, ¿no? sino que el, el salitre chileno iba a ser cada vez menos competitivo. Y la única forma de hacerlo competitivo... Era pagando salarios cada vez más bajos. Y los salarios cada vez más bajos se pueden representar en los trabajos que yo he hecho sobre salarios, donde la inflación se comía los salarios y por lo tanto las empresas se beneficiaban porque en el fondo los, los salarios estaban siendo empujados a la baja por la inflación a fines del siglo XIX y sobre todo a comienzos del siglo XX. Ahí, ahí se ve la caída de los salarios y si ustedes se fijan, el, el, el jornal salitrero, que era el más alto, estaba en 12,7 por ahí por 1904, cae a un tercio cada un tercio, a cuatro pesos, digamos. O sea, a, a un tercio cae el valor del salitre salitero, eh, y, del, del jornal salitero. Y eso es claramente producto de, de, de que, ¿no es cierto?, el modelo de negocio es emplear a más gente, a sabiendas de que la productividad es más baja, buscando en el fondo amortiguar a través del bajo eh, valor del, del trabajo o un, un, un producto que ya es cada vez menos competitivo. Y luego empezamos ya a pasar al modelo más... Eh, que nos acompañó casi todo el siglo XX, que va de 1930, y que le llamamos industrialización dirigida por el Estado. Ahí tenemos que ya entonces han ocurrido cambios. ¿no? Entonces, tenemos que la minería, eh, ahora eh, en vez de, de crecer su participación en las exportaciones, incluso la aumenta, ¿no? el periodo que le llamamos, ¿no sé es cierto?, eh, el, el, el periodo de, básicamente del, del, del segundo ciclo exportador. Entonces ahí tenemos que básicamente el, el, el salitre eleva ¿no es la, la, la cantidad de, de exportaciones eh, mineras eh, y la minería en general se destaca cada vez más. Pero luego viene el cobre. Entonces el cobre, en la medida que va decayendo el, el salitre, el cobre comienza a reemplazarlo y es lo que va a sostener entonces hasta eh, fines del siglo XIX, el siglo XX, digo, prácticamente, va, va a sostener la canasta exportadora chilena. Si ustedes se fijan, solo al final, ¿no? Solo al final, en la década de los 70, comienza a decaer el porcentaje que aporta la minería dentro del total de las exportaciones. Eh, aquí se ve con más claridad. Perdón, el, el, que no, no, logro, no logro ver, entonces. Este es el periodo anterior. Pero aquí ya se ve con claridad como el cobre sostiene, ¿no es cierto? Sostiene todo el periodo que estamos mencionando, que va, ¿no es cierto?, de 1930 a 1980 más o menos. ¿ya? Eh, ahora, va disminuyendo. ¿No es cierto? Va disminuyendo la participación de la minería en el Producto Interno Bruto. ¿Por qué? ¿Por qué va disminuyendo el rol de la minería? Esto es bueno destacarlo. Básicamente porque, aunque este periodo, sobre todo los años 40-70, eh, hay, hay un buen precio del cobre y los términos de intercambio se recuperan después del periodo en el que funcionaron muy mal durante los años de la depresión, eh, los términos de intercambio fueron desfavorables. Y ahí tiene razón la teoría de la dependencia, porque ahí efectivamente no convenía exportar prácticamente y los mercados estaban cerrados. Eh, la Gran Depresión había producido una caída del comercio mundial impresionante, y por lo tanto, digamos, solo a partir de los años 40, 50 se van a recuperar los términos de intercambio y los precios del cobre, y ahí va a reflotar el rol de la minería a través del cobre. ¿sí? Pero, así todo, habiendo desaparecido el salitre y habiendo sido el cobre el que lo reemplaza, tenemos entonces también un cambio en la estructura productiva del país. Y es que lo que va a pasar es que todo este cuadro eh, eh, que inhibe las exportaciones y que va del periodo que comienza en 1930 y que llega hasta 1970, ah, muchas gracias, que no alcanzo a ver, mi, mi vista no está muy bien. Entonces, eh, ¿qué es lo que va a pasar? El, el modelo, el modelo eh, de crecimiento que se va a implementar en este periodo de 1930, como ustedes saben, hasta 1980, más o menos, 1975, ¿ya? va a ser un, un modelo que va a, a privilegiar el mercado interno, la demanda interna, y por otro lado, dadas las condiciones desfavorables a nivel internacional, dos guerras mundiales, digamos, eh, está el periodo de la Gran Depresión, van a obligar a que el Estado asuma un rol mucho más importante. ¿Y qué va a hacer el Estado? Dado que la, los ingresos digamos por por vía eh, exportaciones son muy bajas y que eh, el dólar se va a las nubes va a tratar de eh, reemplazar una buena parte de la producción que hasta ese momento no es cierto eh, se importaba ¿mí? y que era de corte industrial entonces eso es lo que explica que las manufacturas que están en la línea azul ahí vayan subiendo a lo largo de todo este periodo hasta sobrepasar no solamente a la agricultura en los años 30 sino que también van a sobrepasar la minería. Es impresionante este, esta gráfica porque muestra muy bien toda la historia económica de Chile en el periodo 1930-1970. ¿sí? Eh, claramente se ve que la industria asume el lugar de, de motor y en cambio los dos sectores primarios, la agricultura y la minería, decaen. Por supuesto, la, la agricultura venía desde mucho antes teniendo un rol menor, pero llama la atención que la minería también vaya cayendo. Y eso es lo que explica, entonces, que también el peso de la minería en las exportaciones chilenas. Eh, y sobre todo en el Producto Interno Bruto, vaya decayendo. Porque no solamente decae porque eh, las exportaciones disminuyen, también porque la economía eh, empieza a funcionar mucho más en torno a la producción de eh, bienes no eh, transables, es decir, dirigidos al mercado interno, ¿m? a la demanda interna. Que, es decir, el PIB se ensancha por la demanda interna, no se ensancha por las exportaciones. Entonces, la medida en que ¿no es cierto? Eh, los productos... Eh, Está, está apareciendo está surgiendo una producción importante en el ámbito industrial pero también en los servicios y, y en otro y en otras áreas eh, eso significa entonces que la minería como como motor de las exportaciones va va cobrando un rol menor ahora eh, sin embargo también hay que decir que eh, a partir de no es cierto eh, estos años eh, hubo un, un periodo digamos ay, aquí me salté algo mm -hmm. Ah, bueno, si sí, eso tenía que decirlo, lo voy a decir rápidamente. ¿Sí? ¿Cuál es el problema que tiene este periodo? Yo lo voy a resumir porque da para largo. Que los fenómenos que habíamos visto antes, los fenómenos macroeconómicos de corte fiscal y monetario, empeoran en este periodo. Básicamente porque la expansión del Estado se hace desmedida. La estructura impositiva, como ustedes habían visto recién, ahora empieza a caminar en función ya de otro tipo de impuestos. Si antes eran los impuestos. En el siglo XIX habían sido los impuestos a las importaciones. Durante el salitre, los impuestos se desplazaron hacia, como ustedes ven ahí, hacia el ámbito de las exportaciones. Y como la, la principal exportación era el salitre, el salitre en azul es lo que va a ocupar la mayor parte de lo, la recaudación tributaria. Y cuando acabe el salitre aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Si ustedes se fijan en los años 30, ¿qué es lo que va a pasar? Va a empezar a elevarse el rol del, eh, de los impuestos. Eh, directo, en amarillo, y también va a empezar a elevarse, pero con más tardanza, eh, mucho más tarde, el IVA, el IVA, los impuesto indirecto. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que los impuestos a las importaciones van a, van a tornarse mucho más delgados, ¿eh? cada vez más delgados, los impuestos a las exportaciones, en este caso recursos naturales, ¿eh? también, y lo que va a empezar a predominar va a ser impuestos eh, internos, digamos por un lado a los la, impuestos directos e impuestos indirectos como el IVA qué es lo que va a pasar con eso que eso es lo que va a ir financiando ¿m? de alguna manera este eh, este nuevo modelo eh, eh, de desarrollo industrial que está acá el problema es que esto en gran medida se pagaba con las divisas que generaban las exportaciones mineras a pesar de eso entonces qué va a pasar cuando eh, cuando en el fondo era una economía que se quería industrial y se miraba hacia el mercado interno y a desarrollar eh, aprendizajes productivos de este tipo, pero a la hora de la verdad necesitaba los dólares para invertir en, en maquinaria, para invertir en insumos industriales y esos dólares solamente podían provenir de la minería. Entonces aquí había un había una contradicción del modelo. Entonces eso generaba eh, lo que se ha llamado un estrangulamiento estructural en términos de las divisas. Pero por otro lado también se empieza a generar otro problema. Ese problema que era cómo seguir financiando la industrialización si los únicos dólares que nos llegan llegan por las exportaciones y básicamente por las exportaciones mineras y sobre todo del cobre. Por otro lado, esto que ya veíamos como un problema a comienzos del siglo XX se desboca más, cada vez más. Porque a la medida que se va ampliando la participación democrática y cada vez más gente vota, las presiones de gasto fiscal van elevándose. Entonces, en algún momento determinado, estos problemas que habíamos visto de déficit se tornan ya cada vez más eh, urgentes. Entonces, el déficit fiscal se resuelve de una manera eh, que era la fórmula habitual en esta época en todo el mundo, que era a través de eh, emisión. Y la emisión se hacía sin ningún control. Como todos los países habían abandonado, eh, salvo Estados Unidos, el patrón oro después de la Segunda Guerra, en la práctica todos los países se dedicaron a emitir sin ningún control. Por lo tanto, los en la medida que para poder financiar los gastos sociales que la gente demandaba, y por otro lado, eh, modernizar la estructura productiva para que navegara hacia la industrialización, se requerían eh, recursos. Y esos recursos, se, en muchos casos, eh, se lograban conseguir, no eran suficientes los que venían con los dólares de la minería, por lo tanto, emitiendo, emitiendo dinero. Y esa emisión generó una inflación cada vez mayor. Y la inflación, junto con el déficit fiscal, se transformaron en problemas de un orden gravísimo a fines de los años 60 y comienzo de los 70. El, el año de inflación más alta en Chile, el, el año más o menos 1973, que de, es de 600% de inflación anual. O sea, es una hiperinflación. Ahora, si comparamos con la cifra de inflación que había eh, en el periodo, la primera mitad del siglo, estamos hablando de inflaciones del 10-20%, en los años 50, en el 57, la inflación fue en torno al 80%. O sea, fue, fue empeorando la inflación a lo largo del siglo XX. Y el problema es que un país que con muy buena voluntad su Estado se había ido expandiendo para resolver los problemas de sociales, las demandas sociales, por otro lado no tenía los recursos, entonces lo hacía a la mala, emitiendo dinero, generando déficit y generando inflación. Por lo tanto, ya sabemos en qué terminó todo esto. ¿Mm? No me voy a saltar toda esa parte y lo que voy a explicar ahora, el último periodo y con ese terminamos. Entonces aquí tenemos cómo han ido evolucionando los indicadores a partir de, del año 85 hasta ahora. Digamos. Tenemos por un lado que la inflación finalmente fue domesticada, aparece ahí la, al lado izquierdo la, la evolución de la inflación. Otro asunto que es muy importante es que el país, me voy a saltar esta parte, eh, miren cómo elevó su capacidad exportadora. Si el país exportaba en torno a un 15% del PIB, más o menos hacia los años 70, la elevó. Sobre el 40% en un momento determinado, el año más alto del 2007. O sea, la capacidad exportadora del país se, se triplicó en este periodo. Ahora, esto se logró, por supuesto, en base a, a, un, a, a, a varias cosas que estuvieron asociadas a otros fenómenos de corte político muy lamentable para el país. Eh, pero así todo, eh, se debe recordar que esa capacidad exportadora es la que está detrás de las cifras que están acá también. Ahora, ¿cómo se consiguió también esa capacidad exportadora? No solo reduciendo la inflación, sino que haciendo subir la inversión. Lo que está al lado, que es la productividad total de los factores, muestra una un enorme eh, escalada de subida de la productividad total de los factores eh, en el periodo eh, comprendido entre los años 70, digamos, y periodo más, más, más alto, digamos, por ahí por el 2007, 2008, que es el periodo más alto. A partir de ahí, les voy a, comentar, muy, muy a, a grosso modo, que se vayan fijando, ¿qué es lo que ocurre a partir del 2007? Miren cómo cae eh, la capacidad exportadora en términos del PIB de Chile. Volvemos a, a lo que era nuestra capacidad exportadora de los años 80, se veían en azul. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que está ocurriendo también en materia de eh, productividad total de los factores. A partir del año 2007-2008 empezamos de nuevo a caer en productividad. ¿Mm? Ahora, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que ha estado ocurriendo en materia de empleo? En materia de empleo, el país logró, a través de eh, esta, estos aprendizajes que se hicieron, ir eh, mejorando de una manera muy importante el desempleo, o sea, lo, lo fue reduciendo a niveles de menores de, de 10%, de dos dígitos. ¿Mm? Tenemos cifras de desempleo mucho mayores antes del periodo del, del 85. ¿verdad? Y luego, esta es la, es la línea de crecimiento general de la economía chilena, del Producto Interno Bruto Per Cápita a Producto. A, a paridad de poder de compra en dólares constante con los datos del Banco Mundial. Y si, si uno observa, el, el país que más ha convergido con los países de la OCDE, los países desarrollados en este último periodo, ha sido Chile. Pero sin embargo, eh, ha sido porque las tres primeras crisis que ustedes ven ahí le pegaron muy poco. Si ustedes se fijan en la línea de arriba de Chile, azul, o sea, la, la línea que está al medio, azul, fue muy poco golpeado ese crecimiento por las tres primeras crisis. Ya la cuarta, la subprime, le pegó un poco más. Y la última, la del crisis SARS-CoVID de 2019, esa le pegó un poco más. En el fondo, lo que quiero decir es que esto, este desempeño de la economía chilena parece que alcanzó su punto pic de, me, de mejor desempeño entre el 2007, 2008 y 2011. Y a partir de ahí se ha visto un declive. Y ahí es donde empezamos entonces a terminar esta exposición. Entonces tenemos que la formación bruta de capital también ha venido ascendiendo, como ustedes ven ahí. Y el ahorro interno bruto también ha venido descendiendo. O sea, el, el país no está siendo capaz de ahorrar y de invertir lo que ahorró e invirtió y exportó entre los años 90 y 2007-2011 más o menos. Y entonces ahí tenemos eh, ya, eh, entrando en nuestra materia, en la actualidad, ¿qué ha pasado con el sector minero? El sector minero ha continuado esa trayectoria de mantenerse por sobre el 10% de, del PIB. Participando en torno al 10% del PIB. El, año, el último dato que tengo ahí era, era del 7,8, pero en promedio era de 13,5 hasta el año 2016. Y luego lo que tenemos es que han habido problemas de recuperación de los salarios. Yo ahí no, no alcancé, metí una gráfica que hice hoy, estaba en eso hoy día. Eh, y, y los salarios que ustedes ven en azul ahí, eh, hasta el año 2008 habían recuperado el nivel del 69. Pero el, 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 el alzanita de los salarios chilenos es realmente solo los últimos 10, 12 años, a partir del año 2009, porque estos datos son valores deflactados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que todo el periodo que vimos del año 90 hasta el 2008 fue un periodo de, solo en que estábamos recuperando los niveles de los salarios del año 69. ¿ya? Y eso me permite entonces ir a los últimos problemas. Creo que los últimos problemas que hay que agregar a, lo, a los problemas estructurales que ya hemos visto son los nuevos desafíos. Y ahí tenemos un gran desafío, que es el desafío energético, ¿m? en el cual la, la economía chilena está tratando de transitar hacia economía renovable, eh, que por primera vez, el año, no sé si esto aparece ahí, el 2021 creo que, el último año, eh, el 2020, es el primer año en que los recursos renovables superan a los combustibles fósiles, ¿m? están por sobre el 50%. Ahora, eso se espera, si eso sigue su dirección... Va, va a traer, se calcula un ahorro que podría ser en torno al 0,7, 1% del Producto interno Bruto. Pero aparte, en el lado izquierdo tenemos un enorme problema de, de agua hídrico. Eso que ustedes ven en, en, en color eh, café, ¿ya? en distintos tonos, son todas las zonas del país que hoy día están con eh, déficit hídrico cada vez más. O sea, el país está enfrentando una sequía de corte estructural que llegó para quedarse y que no va a ser resuelta. O sea, esto no se va a resolver porque el cambio climático va a seguir su curso. Y aquí entonces es donde yo ya me creo que hay que entrar a, a ir eh, sintetizando. Creo que todo esto que hemos visto nos lleva a, a, una, a un resumen que está acá. ¿Sí? ¿Qué problemas tenía la economía, eh, en la minería chilena a fines de, del periodo de mil... Eh, 830, digamos, que había heredado de la colonia, digamos. Un deficiente nivel de apertura comercial y una muy baja capacidad exportadora. ¿Cómo lo resolvió? Con aprendizajes que se hicieron durante este periodo. Autonomía, gracias a la independencia política, para tener políticas comerciales soberanas, excepcional estabilidad institucional, que ya la vimos, adecuada estructura tributaria para ese momento, fuerte apoyo estatal en infraestructura, educación y caída de costes de transacción, que son muy importantes. Por ejemplo, en cumplimiento de los derechos de propiedad, de los contratos, en costes de negociación, más sistemas de rendición de cuentas y calidad de la burocracia estatal. A eso hay que sumar la capacidad para aprovechar umbrales de demanda que ustedes ya vieron y otras condiciones favorables como la poca distancia del interior a la costa, términos de intercambio favorables, caída en los costes de transporte, desaparición de competidores, todo eso, y surgimiento de numerosos encadenamientos productivos. Sin embargo, al final de este periodo, habían problemas no resueltos desequilibrios macroeconómicos que vimos que ya estaba asomando al déficit fiscal y atraso tecnológico al asomar a 1880. Que ese es el escenario que, con el que recibió la minería eh, 1880, desequilibrios macroeconómicos y tendencia eh, al atraso tecnológico. A pesar de eso, durante ese periodo se pudieron eh, avanzar, ¿no es cierto?, en materia de multiplicar encadenamientos productivos desde la minería a la industria, se hizo una sustitución industrial. Hubo mejoras en la agricultura y también avanzaron mucho los servicios. Sin embargo, subsistieron como desafíos no resueltos la dificultad para sostener competencia ante mercados externos cambiantes, persistentes desequilibrios macroeconómicos, tendencia sobre todo al déficit fiscal y atraso tecnológico. Con eso pasamos al periodo de 1930 1980 con el cual no es cierto, el país recibe esta, esta hereda, estas situaciones. A eso se le suma un escenario externo desfavorable desde 1914 y eso lo responde el país eh, adecuándose a nuevas condiciones externas, los nuevos términos de intercambio, diversificando la estructura productiva comercial y tributaria, lo vimos a través del Estado, eh, desarrollándose eh, un, un aprendizaje industrial muy importante, una segunda sustitución, el, aprovechando el aporte clave del cobre a la hacienda pública, haciendo una fuerte inversión en educación modernizando la agricultura que estaba muy atrasada y aplacando importantes tensiones sociales que estaban generando conflictos políticos gigantescos sin embargo al final de ese periodo eh, la dependencia fiscal era cada vez mayor eh, eh, los productos digamos había desincentivo a la inversión la estructura tributaria se había tornado inadecuada recaía en un solo producto digamos, la caída en la productividad y los salarios era, era notable y habían enormes brechas sociales y puntos de conflicto que no, no se lograron resolver del todo. Eh, así empezó el periodo que va, ¿no es cierto, de, de del 85 en adelante, y aquí, aquí perdón, el, el periodo, digamos, donde industrial, que es el periodo en donde se hacen, eh, eh, se, se empeoran estas situaciones de eh, política eh, expansiva, fiscal y monetaria, a costa de las exportaciones, y, y, y no alcanzan los recursos para eh, financiar los programas sociales. Por lo tanto, aquí, se, eh, eh, a partir de los años 80, se realizan aprendizajes en qué ámbito? Aprendizajes macroeconómicos, se aprende a controlar el déficit y la inflación, se aprende a establecer incentivos a las exportaciones, pasamos a un, a un nuevo modelo exportador. Y se reinicia la minería, se resetea la minería como motor económico. Sin embargo, ¿no es cierto? Eh, todavía eh, vemos que se agravan eh, los déficits fiscales y balanza de pago eh, en ese periodo todavía hay un mal manejo fiscal y monetario hasta el año 85 y, y los salarios y la desigualdad empeoran bastante en este periodo también hasta eh, yo diría el año eh, 90, ¿ya? Y entonces ahí llegamos a la última parte, hay un hay un ha habido un ha habido un mal desempeño exportador a partir del 2007, 2000, 2008 eh, en materia productiva a partir del 2011, eh, el ahorro y, y, la, y la inversión han decaído, eh, y por lo tanto como ustedes ven ahí el, el cuadro de, se cierra diciendo aprendizajes por hacer y desafíos muchos por eh, lograr. Si hubiera que, que resumir quizás todo esto que hemos visto yo diría que hay, por lo menos eh, quiero terminar ahí, hay estas visiones maniqueas. Yo creo que serían un aprendizaje importante eh, legarlo a las futuras generaciones. Evitar eh, las visiones maniqueas, los falsos trade-offs. Por ejemplo, esta idea de que el Estado y el mercado son enemigos irreconciliables es totalmente absurda, falsa e irresponsable. Ninguno de los dos actores es perfecto y los dos hacen una contribución y los dos se complementan y los dos se vigilan. En segundo lugar, diría que la discusión que vimos también en la, en la Convención Constitucional sobre si es un dilema eh, que hay que elegir entre apertura comercial o protección, se pueden complementar. No hay, en, real, en realidad, no hay contradicción. Lo, los países que se han desarrollado en los últimos 30 años lo han hecho combinando dosis de extractivismo con dosis de eh, desarrollo industrial y tecnológico. Y se puede sectorizar, se puede secuenciar, etc. Por lo tanto, el extractivismo versus la industrialización es un falso dilema, porque a través de la generación de clúster, por ejemplo, desde la minería se pueden establecer vínculos con sectores primarios y con sectores altamente tecnológicos y de servicio muy tecnologizado. Eh, en cuarto lugar, una discusión que vimos, lamentablemente, en la última discusión constitucional, fue que eh, había una relación antagónica permanente entre medio ambiente y crecimiento. Eso también es muy discutible. Porque a través de eh, mecanismos como la economía circular y otros muchos, se puede lograr una conciliación y una combinación y una retroalimentación entre medio ambiente y crecimiento. Plantearse el decrecimiento como objetivo es, es, es realmente muy, muy negativo. Lo otro es que tampoco hay una contradicción entre tener una, una integración del país como bloque aduanero o como economía abierta. Puede convivir, o sea, el país puede ser parte de ciertos bloques aduaneros con cierta excepcionalidad y al mismo tiempo tener una estrategia de integración abierta. Eh, por otro lado, un elemento que yo creo que es importantísimo, creo que una de las cosas que más ha lastrado, y seguramente la minería se nota con sus tonos propios, eh, eh, el desarrollo de, de, de la economía chilena, ha sido la, la, la suposición de que hay una permanente lucha y confrontación inevitable entre sindicato y empresario, ¿sí? y que no es posible establecer políticas conciliatorias. Que generen productividad y equidad. Eso es totalmente falso. Está absolutamente demostrado que se puede lograr, pero lamentablemente en el imaginario colectivo, y todavía yo creo que pervive eso por las tensiones sociales, por los conflictos mal resueltos, lamentablemente esa, esa percepción subsiste en que el capital es enemigo del trabajo. Por otro lado, tampoco hay oposición entre estabilidad macro y fomento productivo y políticas expansivas. Se pueden hacer ambas cosas, se puede mascar chicle y caminar al mismo tiempo, pero lo que hay que hacerlo en los momentos correctos y no exagerar. ¿Mm? Se necesitan mutuamente la estabilidad macro y el fomento productivo y políticas de, de oferta. Y por último, el crecimiento versus desigualdad. Tampoco es un dilema inevitable. Se puede resolver... Todo depende de los mecanismos que se utilicen para hacer convivir esos dos, esas dos dinámicas. Y yo creo que en el futuro que se viene, y aquí lo he puesto al final en ese círculo en azul, ¿no es cierto? Creo que la minería tiene un rol fundamental en resolver de modo urgente las disfuncionalidades eh, graves, pero también en ser audaces y hacer cosas nuevas, bajo un nuevo paradigma que ya no son los de los años 60. Básicamente encaminar a una matriz productiva que se base. En un en un nuevo eh, soporte energético y e hídrico y eso puede generar encadenamiento productivo realmente eh, impresionante si se hace de una manera inteligente se requiere claramente un rol eh, muy eh, eh, complementario entre estado y sector privado ¿Mm? con eso yo diría que podríamos dar por terminada esta exposición de lo que nos deja los aprendizajes de la minería. Disculpense, me he tratado mucho. Gracias. Muchas gracias, Mario, por tu excelente exposición. Y quería dejar abierta la palabra a los colegas. Sí, Sergio, adelante. A buscar un micrófono para que, para que pueda hablar. Gracias por, por la exposición. Quisiera hacerte una consulta, porque tú con esto ves toda la historia. Y justamente la historia es la base para conocerla y no cometer dos veces el mismo tropiezo. ¿Qué recomendarías tú para el nuevo proceso constituyente que tenemos que deberíamos, de alguna manera, como mineros, impulsar, preservar, pelear, cambiar? ¿Por dónde debería ir nuestra micro? ¿Por dónde deberían ir nuestros esfuerzos? porque si bien es cierto, yo concuerdo contigo muchas cosas son paradigmas o falacia, es que están unos en contra de otros y no es cierto. Y, y, y teniendo en cuenta que nuestro Instituto en de Minas es una institución que proviene del desarrollo del país, va por el bienestar del país, pero mirado a través de la minería, no es que estemos en contra de, del país y cosas por el estilo y concordando con tu visión de que hay que tener un equilibrio entre estos famosos ESG, el ambiente, lo social y lo económico, que va para la gobernanza. Entonces, si nos puedes dar, porque tú ya tienes muy decantado el pasado, ¿por dónde tú crees nos recomendarías o qué recomendarías? al país y en hacer este tema en la constitución. A lo mejor es poco, a lo mejor está todo, no tengo idea. Gracias. Gracias. Eh, ¿Cuál es tu nombre? Sergio Demetrio, soy el presidente de esta institución. Sergio, gracias por tu pregunta, realmente es una, la pregunta, ¿no? Estamos todos preocupados por eso. Eh, bueno, yo tengo una. Eh, solicité hacer una audiencia pública ante la Comisión de experto el día sábado. Así que ahí estaré presentando un resumen de esto, pero más macro, más por el lado, no tanto de la minería, pero a nivel general. Eh, y lo que es mi opinión, puedo estar equivocado, por favor, eh, si me equivoco en algo, tengan con, con, con <laughs> eh, no, lo, no, no lo obligo a nadie que piense igual. Eh, yo creo que, como tú decías, para que un país pueda tener un horizonte de previsibilidad jurídica, que es importantísimo para la inversión y sobre todo para la minería, pero especialmente para la minería porque estamos hablando de retornos que son demoran mucho en el tiempo y, y son inversiones a una escala gigantesca. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahí se necesita un horizonte de mucha seguridad jurídica. Pero esa seguridad jurídica ¿Cómo lo digo? Hay gente que cree que se puede conseguir en base a, a, a imponer formas de convivencia que no le resultan eh, satisfactorias a la gran mayoría de los chilenos. Entonces lo que se tiene que hacer es una, conciliar de alguna manera estos equilibrios sociales que se buscan con... ¿no es cierto este Horizonte de seguridad jurídica y previsibilidad en la inversión y cómo se consigue claro. este, Esto es lo más lo más difícil yo. tratando de caminar y mascando chicle al mismo tiempo o sea lo que yo vi por ejemplo en la en la primera propuesta eh, constitucional eh, yo no lo compartía en términos de, de, del digamos del ámbito normativo que se establecía como como estructura de incentivo ¿Mm? había muy pocos elementos que eh, ayudaban a la inversión claramente claramente ¿Mm? y había mucho énfasis ni siquiera en los temas sociales sino que había mucho, muchas demandas de grupos identitarios grupos, grupos que legítimamente han levantado quejas y querellas por décadas y por siglos por los indígenas eh, las mujeres con toda razón los grupos ambientalistas sí todos estos grupos ¿cierto? de repente eh, creo que lamentablemente cobraron un protagonismo demasiado grande en la fórmula que, que se plasmó en ese primer texto. Y eso lo digo con responsabilidad porque yo también pedí estar en esa, en, en esa una, una audiencia para hacer descargos. Eh, la comisión que era de economía, medio ambiente, qué sé yo recursos naturales, pueblo originario, al final el, lo último que se caía casi del título era economía. Entonces, claro, ahí había un problema severo. No voy a hablar de los temas de, de arquitectura política que también eran muy graves. A pesar de eso, yo igual, eh, debo ser sincero, pensé que si perdía la alternativa de la apruebo, iba a ser imposible iniciar un segundo period, proceso. Y me la jugué por tragándome todo lo que yo no, no, no compartía, o te apruebo. Voté apruebo porque tenía miedo de que no se reiniciara y que quedáramos con la constitución vigente, lo que habría traído problemas mayores. Afortunadamente, el tiempo ha demostrado que yo estaba equivocado y, y no se dio curso a esa, a esa primera propuesta, y ahora la propuesta que he estado revisando, eh, puedo decir con, con bastante responsabilidad, porque la he leído casi completa, y de eso tengo que ir a exponer el sábado. Creo que hay una diferencia notable. En los ámbitos que nos interesan eh, respecto a lo que era la primera propuesta y lo que es la segunda propuesta. Los ámbitos que tienen que ver con incentivos, estructuras de incentivo a la inversión, a la productividad, a los equilibrios fiscales, a la responsabilidad fiscal, todo eso está cautelado en la nueva propuesta, lo que a mí me deja muy satisfecho. Pero, sin embargo, así todo, creo que eh, no se puede dejar afuera lo que los grupos identitarios al final dejaron fuera, que era recuperar un estado social y de derechos. Porque sin eso no va a haber un clima de convivencia mínima, aceptable para la gran mayoría de los chilenos y para que los chilenos estén dispuestos, ¿no es cierto?, a, a trabajar en los próximos 40 años eh, en una sociedad que se ve con de una forma más satisfactoria a sí misma. Es decir, si hay una gran cantidad de gente indignada, lo único que vamos a sacar tapando ese problema, van a haber más en a futuro. Y van a ser quizás peores. Más estallidos sociales. Entonces, para evitar eso, creo que en vez de hacerse el loco, hay que incluirlo. Pero sí, creo que hay que incluirlo con todos los resguardos que a mí me preocupaban y que ahora sí los veo incluidos. El rol del Banco Central responsabilidad fiscal responsabilidad monetaria disciplina control de la inflación presupuestos bien estructurados eh, apoyo de los reglamentos estatales no para hacer eh, no para volver a la, a la figura del estado empresario sino que un estado que genere reglas del juego y que genere un ambiente muy favorable para la inversión invirtiendo en infraestructura en, en nuevas tecnologías apoyando con crédito es decir a, 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 apostando por el sector privado. En esto soy claro, ¿eh? Yo creo que el, si Chile quiere volver a crecer, ese sector privado el que tiene que cumplir el rol fundamental, no el Estado. Pero eso significa que el Estado entonces tiene que cumplir un rol que hasta ahora no ha cumplido y que ha estado varias veces en la discusión, por ejemplo, a través de una agencia nacional de innovación, un sistema nacional de innovación, y que no se ha llegado a cabo. Lo que invierte en Chile en nuevas tecnologías, por ejemplo, en, en materializar estos clústeres de los que hemos hablado hasta el cansancio, es cero, o sea, es mínimo. Y las veces que se ha iniciado ese proceso, se ha interrumpido. Entonces, tenemos claro cuáles son los clústeres que pueden ir en la dirección que hemos mencionado y el rol que podría cumplir un clúster minero, por pues, ejemplo, con el agua, con las nuevas tecnologías energéticas, lo tenemos clarísimo. Pero el problema es que todos esos proyectos que son de largo plazo requieren un, un rol del Estado como, ge, como gestor y como garante de ese proceso. ¿Mm? Y eso no se está haciendo. Entonces, por un lado, tenemos que generar, recuperar algo de los equilibrios sociales que tenía este país hasta fines de los años 60, que se había avanzado bastante. Solo para dar un dato, Chile tenía un coeficiente de Gini de 0,47 el año 69. 0,47. Era alto, ¿eh? No era bajo. Un, un coeficiente de Gini aceptable hoy día con el PIB per cápita que tiene Chile hoy día de 0,35, 0,34. Mucho más bajo, una desigualdad mucho más baja. Chile tenía uno de los coeficientes de desigualdad más altos en los años 60, 69. Bueno, durante todo el periodo de los años 80 llegamos a tener un coeficiente de Gini sobre 0,60. Y los salarios, el salario con mis cálculos, salario real de Chile el año 69, hoy no es Frey, que había sido de 8 pesos diario, cayó a menos de 4 pesos durante todo el periodo que va entre 1973 y 1989. La media, menos de 4 pesos. Y por otro lado, el Estado se retira como gran proveedor de eh, temas sociales, de gasto social. Se retira. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No tiene nada de extraño que la desigualdad haya pasado de 0,47 a 0,60 y que incluso al entrar a la década de 2000, 2006, todavía la desigualdad estaba sobre 0,50, o sea, con Bachelet. Entonces, la situación que vive Chile no admite otra, otra solución que no sea de equilibrio. Yo creo, tiene que ser de equilibrio, tiene que ser de sensatez, de sabiduría, de no irse a los planteamientos extremos. Los que creen que el país se puede, se puede seguir gobernando tal como está, está está muy equivocado. Hay que hacer cosas. Y esas cosas van por el lado de los equilibrios sociales, pero también van por eh, sacarnos de encima todas esas rémoras mentales que tenemos del siglo XIX y del siglo XX y que vienen de ideologías que ya están obsoleta, tan caduca. Muchas gracias, Mario. Eh, le, le, los quiero invitar a, a que continuemos conversando eh, coloquialmente durante un vino de honor, a lo cual lo, lo estamos invitando a continuación. Eh, pero al mismo tiempo, y quiero reiterarles y dejarlos invitados desde ya al lanzamiento que vamos a hacer en alguna fecha que les vamos a indicar eh, eh, oportunamente del libro Estados, Ciclos Mineros y Poblamiento en el Desierto de Atacama, tal, tal, 1870-1950, nuestro amigo eh, doctor en historia, don Milton Godoy Odellana. Muchas felicitaciones, Milton. Ahí estaré. Muchas gracias. ¿eh? Muchas gracias, Mario. ¿eh? Excelente. Muy bien. Se los invito a un minuto de honor y ahí continuemos, por favor, conversando, porque el tema el tema da para largo. Gracias.